Hola, ¿qué tal? Ha llegado el momento de viajar. Nos gusta España y queremos enseñarles los rincones más conocidos y también aquellos que son menos reconocibles de nuestro país. Hoy visitamos un pueblecito de Málaga, Alfarnate, y recordaremos una de las fiestas más tradicionales de Soria, el Campamento Templario. Yo recomiendo Burgos, tiene la catedral estilo gótico precioso. Dentro de la catedral hay el coro, que es una maravilla, aparte de tener luego las vidrieras, no como la Catedral de León, pero sí con su belleza inaudita. Luego tenemos el Museo de la Evolución y luego pues, tiene el Monasterio de las Huelgas, tiene la tumba del Cid y luego, pues no sé, es que la ciudad en sí es muy bonita, aunque sea un poco fría, es precioso el Puente de Santa María. Todo románico no tiene, pero sobre todo gótico, yo creo que merece la pena. Alfarnate es un pueblo malagueño enclavado en un paraje natural en el extremo noroccidental de la Axarquía, rodeado por las sierras de Enmedio, Palomera y Jobo. Sus montañas rocosas contrastan con los cultivos de olivos y con todo el entorno natural. Al abrigo de los montes es un privilegio la vida. Concordia de lo señorial y lo rústico simboliza este municipio. Espléndido recorrido por nobles construcciones, desde la iglesia de Santa Ana hasta su venta de toda la vida. Floreciente plaza comercial, artesanal y acogedora un tiempo. Caserío que se enorgullece de complacer al visitante. Alfarnate, orgullo malagueño. Pues yo uno de los sitios que recomendaría de España es San Sebastián, porque he estado varias veces y la verdad que me gusta mucho el paisaje que tiene. Tiene varias playas, luego el ambiente que hay en la ciudad, las calles, la comida sobre todo también, los pinchos, todo lo que es la gastronomía. Y encima está cerca de otros lugares también muy, muy bonitos en la costa del País Vasco y me quedaría con ese sitio. Aragón es tierra de tradiciones. Junto con su cultura y patrimonio, es una tierra llena de fiestas y celebraciones cargadas de color y folclore. Semana Santa en el Bajo Aragón, el Día del Traje Ansotano, las bodas de Isabel de Segura, los carnavales de Bielsa, la contradanza de Cetina, los navateros del Cinca. Todo esto nos da una pequeña muestra de las tradiciones más respetadas en Aragón. Bueno, pues el destino que a mí más me gusta de España es Vitoria, porque es una ciudad muy verde y a la que se puede acceder a todos los lugares caminando, también tiene un buen transporte público, pero sobre todo destacaría el anillo verde que rodea la ciudad. Tiene humedales, diferentes especies tanto de flora como de fauna y también la catedral, antigua catedral, que fue protagonista creo que de un libro de Dan Brown. Y bueno, todo el casco histórico y antiguo, que también es muy bonito. Y la gastronomía, que creo que también es un punto destacable.
Una de las actividades más vistosas e históricas que se celebra en Soria es el Campamento Templario. Recreaciones y actividades para todos forman parte de esta cita que atrae a miles de personas de toda España. ¿Qué estáis haciendo en San Juan de Duero? Bueno, pues estamos recreando lo que sería una encomienda templaria in itinere, un campamento de una encomienda que bien se está desplazando a un lugar de combate o bien está en campaña militar y está acampada a la espera de órdenes. ¿Y qué es lo que el público puede ver? Pues el público lo que va a ver es en los pases, va a haber una explicación del campamento. No solamente se explica, porque cuando vamos a la Edad Media siempre pensamos en espadas y en combates y en guerra, también había un día a día y había personas detrás de esos caballeros que hacían posible su sustentación. Entonces vamos a enseñar un poco lo que es el campamento, el pabellón, cómo se dormía, cómo era un día normal en una encomienda templaria durante una campaña militar sin estar combatiendo. Sus enseres, su forma de hacer las cosas, normas sobre las que se basaban, ya que había una norma en la que estaba todo registrado, hasta el cómo llevar la barba, cómo llevar el pelo. Entonces se va a ver todo el aspecto de vida cotidiana y, por supuesto, también, que es el gran atractivo del público, se va a ver las armas, las armaduras y el uso de esas armas y de esas armaduras, formaciones de combate y combates individuales con diferentes armas. Ahora viajamos hasta Algeciras. El potencial del turismo ornitológico es la principal apuesta de esta ciudad. Saber aprovechar todos sus recursos naturales potencia esta práctica que atrae a miles de curiosos y turistas. El Estrecho de Gibraltar, con sus 14 kilómetros de anchura entre Europa y África, es una zona estratégica para la migración de las aves que pasan de un continente a otro. Al principio de la primavera y al final del verano, unos 300 millones de aves surcan el cielo en busca de sus cuarteles de invernada o de cría. Observatorios como el Algarrobo y zonas de avistamiento como el Faro de Punta Carnero o la Torre del Fraile son enclaves destacados para la observación de las aves. Desde febrero hasta abril, coincidiendo con la migración prenupcial, se produce el flujo más importante de aves que regresan de África. De julio a septiembre, en época postnupcial, las aves realizan el recorrido inverso. Los grupos más grandes lo conforman los bandos de cigüeñas blancas, abejeros europeos y milanos negros. Algunos bandos de estas aves pueden llegar a reunir más de 4.000 individuos.
El área del estrecho constituye un lugar de refugio y descanso para las aves que van a emprender una travesía cuyo inicio viene condicionado por una compleja climatología. Culebreras europeas, alimoches, gavilanes, cigüeñas negras y buitres leonados llegan en grupos más reducidos y dispersos. No es extraño ver aves de distintas especies viajando mezcladas en un mismo bando. El área del Estrecho de Gibraltar es también perfecto para el avistamiento de aves ocasionales o raras de enorme interés ornitológico como el buitre de Rupel. También el ibis eremita, un ave particular que se encuentra entre las 10 más amenazadas del planeta. Mantiene en las proximidades del estrecho una de las dos únicas colonias del mundo de cría en libertad. El área del estrecho está protegida por el Parque Natural de los Alcornocales y el Parque Natural del Estrecho. Ambos confluyen aquí y se integran además en la Reserva de la Biosfera Intercontinental Andalucía-Marruecos, la única de todas las declaradas por la UNESCO que se extiende por dos continentes. Bienvenido a uno de los mejores lugares del mundo para la observación de aves migratorias. Yo recomendaría la mezquita de Córdoba, que tiene un bosque, digamos, de columnas, todas son distintas, tiene todavía pintura de los tiempos de Almanzor, de Ramán I, de Ramán II, y luego en el central, cuando ya conquistaron, digamos, los cristianos, los reyes católicos, en el centro hicieron una mezquita, una iglesia, catedral, que también merece la pena de ver. Y todo el barrio antiguo, en la zona, digamos, que han hecho patrimonio de la humanidad, es mucho más grande que el de Sevilla. En nuestro I Love España, que también es el suyo, siempre tenemos un pequeño hueco para disfrutar de nuestra rica gastronomía. El buen comer no está reñido ni mucho menos con el turismo. Aquí tienen una muestra. La gastronomía andaluza ya es sabido que es rica y extensa. En este caso nos hemos dedicado o nos hemos definido por hacer una preparación de lo que es la aceituna del olivar con un aceite que proviene de Argumiel, un pueblo de Jaén, uno de los aceites más ricos y más extensos. Es una diversidad en patés que están realizados con aceituna verde y aceituna negra.
de una calidad extraordinaria. La diferencia en los aceites está en los grados. Unos son más fuertes, otros son más flojos, medianos. Está en la calidad de que si el aceite es del 1, 2, 3 o 4. El nivel de acidez del aceite. Y uno se preparan, dependiendo de la acidez del aceite, se preparan unas cosas y dependiendo de la acidez del aceite se preparan otras cosas. El aceite que se usa aquí, que es de Argomier, como he repetido, es aceite de oliva extra, uno de los mejorcitos de la zona de Jaén. El aceite se combina con todo y vale para todo y se usa para todo. Es compatible con cualquier guiso que hagas, tanto sea plato caliente como plato frío, como desayuno. Es tradicional el pan con aceite, con tomatito extendido, con sal, que se usa mucho en Andalucía, independientemente de que se le llame, si nos vamos o nos remontamos al origen del pato maca, que sí que es como si fuera esencial de Cataluña, lo que lleva es producto andaluz, que es el aceite de oliva. ¿Entiendes? O sea, que el aceite se usa en todo y es tradicional en toda España. Barcelona, capital de Cataluña, es una ciudad mediterránea y cosmopolita que integra en su traslado urbano restos romanos. Encontramos barrios medievales y los más bellos ejemplos del modernismo y las vanguardias del siglo XX. No en vano, la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad construcciones emblemáticas de arquitectos catalanes. De origen romano, su larga historia y su dinamismo económico han proporcionado a Barcelona un impresionante acervo cultural, patente en la conservación de su rico patrimonio histórico-artístico y en el fomento de las corrientes artísticas más novedosas. Una amplia agenda cultural va a conducir al visitante a museos, exposiciones y esculturas al aire libre. Es el momento de ustedes, los espectadores. Su material nos ofrece otra visión turística de España. No olvides enviarnos tu foto o vídeo a nuestro correo ilovehispana@laregional.tv.
Acaba el programa, pero pronto tendremos más. En el próximo I Love España conoceremos nuestro país, su turismo, tradiciones y gastronomía. Nosotros apostamos por la riqueza de este país llamado España. Thank you.